obligación como universidad pública, la misma viene trabajando por obligación, por naturaleza, en la formación de la ingeniería, en dos, desde siempre, en dos de los pilares fundamentales de lo que hace la seguridad vial. Digamos, por un lado, al vehículo, es decir, en varias de nuestras especialidades, tiene que ver con el desarrollo y las características de los vehículos, que es uno de los aspectos de la seguridad vial. Por otro lado, también la infraestructura, a través de las especialidades que la abarcan, y obviamente, en ambos casos, con lo que tiene que ver con los laboratorios y los trabajos que se hacen concretamente, tanto para el nivel académico como servicios a terceros que desarrolla la universidad. El tercer aspecto, lo que hace al hombre, a la persona, lo hacemos a través de la capacitación y la formación permanente que hay a los distintos niveles en las distintas temáticas que hacen a estos temas. Y el desafío es, bueno, ¿qué vamos a hacer con la red? Una red que ha crecido el tránsito casi el 100% en estos menos de 10 años y muy puntualmente en algunas zonas, mucho más, y en general ha crecido muy fuerte. Esta es una discusión que tenemos. Nosotros, desde el punto de vista de las instituciones viales y del sector, hay algunos temas que hay que estudiarlos realmente. El tema del dato estadístico de accidentes que yo mencionaba me parece que es un dato que tenemos que desarrollarlo. En realidad, tener un inventario total y completo de la red, que tengamos un atlas de la red vial argentina con todos los datos, los puentes, las antigüedades, me parece que es una tarea pendiente que tenemos que hacer. Se ha avanzado mucho con la red nacional, pero me parece que hay que avanzar también con la red provincial y generar un atlas único y no un conjunto de atlas diferentes. Un tema que no es menor, bueno, medir si las medidas de seguridad vial son eficientes o no. Nosotros tomamos algunas medidas, bueno, ¿serán eficientes o no serán tan eficientes? Bueno, y el costo de la accidentalidad, bueno, en realidad no es menor. Obviamente el principal costo es la pérdida de las vidas o los heridos que quedan. Pero bueno, también hay que estudiarlo porque en realidad tiene mucho que ver con las medidas a tomar y cómo se exige a las autoridades que tomen las medidas. Bueno, en realidad la auditoría es una revisión independiente de un proyecto para identificar las cuestiones relativas a la seguridad de la ruta o su circulación. Y en realidad finalmente es un enfoque proactivo, con el objetivo de identificar los problemas de seguridad de forma tan temprana como sea posible. Pues yo creo que el paso que se da adelante con esta jornada no es menor, ¿no? Hay un tema de fondo en la gestión de la infraestructura desde el punto de vista de la ingeniería, que es qué metodologías se aplican para la eliminación sistemática de la accidentalidad en las carreteras y poner el valor que tiene a las auditorías de seguridad vial y a las inspecciones de seguridad vial en carreteras en servicio es sin duda el paso previo para empezar a trabajar de manera sistemática en esa materia, ¿no? Por tanto, poner el valor que esta iniciativa tiene y por tanto presentar ya la universidad un curso de especialista en auditores de seguridad vial me parece que es un punto muy importante a tener en cuenta, ¿no? En España hemos evolucionado de una manera similar, probablemente llama la atención en todo el mundo cómo España en tan poco tiempo ha descendido un 50% su accidentalidad y lamentablemente hay que poner el valor en que no exclusivamente es un tema de infraestructura, no es un tema solo de formación, no es un tema solo de parque vehicular. Hay una parte que muchas veces muchos gobiernos no quieren poner el punto sobre él, que es el tema del enforcement, ¿no? Lamentablemente las conductas recriminadas de manera económica tardan menos tiempo en ser aceptadas por parte del ciudadano o de ser entendidas y por tanto yo creo que ese es el valor diferencial que en este momento la experiencia española pone encima de la mesa, ¿no? Hay que trabajar de manera muy seria sobre campañas de concienciación asociadas a campañas masivas de sanción y por ahí se empieza a ver unos descensos muy importantes en los registros de accidentalidad. Es decir, desde cursos que se dan a través de cursos de extensión universitaria hasta verdaderas carreras, como por ejemplo la de técnico superior en seguridad vial, esta tecnicatura que fue creada reciente
está desarrollando por iniciativa conjunta con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y ya se está desarrollando en 7 de nuestras sedes con más de 200 alumnos. Nos está dando muchas satisfacciones porque cada una de estas personas en su lugar, en su municipio, en su provincia, las que hacen de la seguridad vial una pasión y es un tema que siempre nos está dejando una deuda, porque siempre estamos en deuda. Cada accidente que hay y cada víctima que hay todos los días nos dice que nos falta. Teniendo gente capacitada en la realización de estas tareas, vamos a poder mejorar nuestros aspectos en lo que hace la seguridad vial y sentirnos cada vez mejor con respecto a este tema, y los que estamos involucrados en el tema de la seguridad vial cada vez tener menos sentido de deuda con todos los usuarios, con todos los habitantes. Y nosotros desde la Universidad Pública lo consideramos esto una obligación, porque la sociedad es la que nos da sustento y hacia ella nos debemos.